Bueno, y precisamente la escasez de agua potable comienza a sentirse con mucha fuerza en sectores del Gran Santo Domingo, producto de la salida del sistema Duey, presa que resultó seriamente afectada por los fuertes aguaceros. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, moderadores de Pantoja, los Girasoles y los Paralejos hacen malabares para poder conseguir este líquido y afirman que todavía no les llegan los camiones de agua gratis anunciados precisamente hace un rato por la CAS. Los residentes de estos sectores están desesperados por la falta de agua potable necesaria para el quehacer diario. Muchos aseguran que desde hace varias semanas no reciben el líquido y por lo tanto deben cargar cubetas desde lugares lejanos. Cargando cubetazos desde lejos, mi hermano fue a la planta de gas y me buscó un cubo el otro día. Y el edificio entero está sin agua. Está crítica porque el agua no está muy fácil, ¿no? Está crítica, no sí. Está llegando. No está llegando. Llegó ayer y se fue, ¿no? Bueno, tenían 3 días sin agua. ¿Y cómo se están haciendo? Bueno, tenían los tanques llenos y ya cuando se terminaron, llenamos ayer de nuevo. ¿Almacenando? Sí, almacenando. En las afueras de las viviendas se observan los tanques vacíos. Hay quienes afirman que para el aseo personal deben comprar camiones de agua, afectando así su presupuesto. Comprándola, ya usted sabe, comprando camiones para uno poder bañarse, sobrevivir aquí. ¿Y la CAS no manda los camiones? No, no manda, uno tiene que comprarlo, con su dinero de uno. Cargando cubeta de agua. ¿Y comprándola? Y comprándola. ¿A cómo la tienen que comprar? Carísima. Entre estos residentes, la preocupación crece dado que, según las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, la reparación del sistema Duey tomaría al menos unos 15 días. Yarilis Calcaño, NCDN.